Buenas noches. El tema de hoy versará sobre las ciudades místicas. Hemos elegido el nombre de Agartha porque es quizá el más conocido entre todos los nombres que se refieren a esa región misteriosa que a veces se nos presenta como en un mundo subterráneo, otras en la cima de una montaña y otras a ras de suelo. De ese mundo, de Agartha, con diferentes nombres, se hace referencia a menudo en el mundo clásico. Y en el siglo pasado volvió a salir a la luz por viajeros e investigadores, sobre todo del mundo asiático, que decían haberla encontrado o haber hallado huellas de su presencia en la civilización de su tiempo. Las noticias que traían los investigadores como Jacques Olliot, del que después hablaremos, el pintor ruso Roerich, o Sendowski, Fabre d'Olivet y especialmente Sentif d'Alvedre, es que en ese centro, corazón real del mundo, existe una jerarquía iniciática que es la que controla verdaderamente la Tierra y la rige. No quiero ahora alargarme porque estos datos sobre la Tierra misteriosa van a oírlos ustedes a lo largo de este programa en la conversación que vamos a mantener. Ahora, brevemente, les voy a presentar a nuestros invitados. Armando Galland ha escrito un libro, El gran enigma de la Tierra, que se ha publicado hace poquísimo tiempo y que está siendo un gran éxito editorial porque trata de ese tema misterioso. Tenemos también con nosotros al señor André Malvy, señor indefinible porque es escultor, pintor, es alquimista, es rarísimo, es un hombre inteligente y sobre todo es un hombre sabio. Tenemos también con nosotros a Mario Sachs, que ha hecho un gran esfuerzo por venir esta noche porque acaba de llegar de Jerusalén en un viaje cansadísimo, que es el gran escritor y gran cabalista. Con nosotros también está Isidro Palacios, investigador de temas esotéricos, dentro de editoriales que promueven y editan libros y revistas de este género y entendido, por supuesto, del tema de Agartha. Entre nosotros vamos a empezar ya esta conversación, pero antes vamos a leer un pequeño texto muy raro, que me hace ilusión hacerlo simplemente, y que es de los caxiqueles. Hablan de su ciudad mítica, de Tulán. Tulán es otro de los nombres, o Tule, o Tula, es otro de los nombres de una de las ciudades de Agartha. Dice lo siguiente: cuando llegamos a las puertas de Tulán, fuimos a recibir un palo rojo que era nuestro báculo, y por esto se nos dio el nombre de caxiqueles, o hijos nuestros, dijeron Gagavich y Tzakteau. Hinquemos la punta de nuestros báculos en la arena dentro del mar, y pronto atravesaremos el mar sobre la arena sirviéndonos de los palos colorados que fuimos a recibir a las puertas de Tulán, algo así como el paso del mar rojo. Pero en fin, voy a dejar ya a hablar a nuestros contertulios para que ellos expliquen muy bien qué es esa tierra misteriosa y si existe o si no existe, si es un mito o si es una realidad. Señor Galán, usted que ha seguido todos los datos y todas las teorías, denos su opinión sobre la parte física, digamos, de esta tierra. Bueno, Agartha, que también se escribe Asgartha o Agarty, tiene varias ortografías, es un nombre procedente de las tradiciones más antiguas, que aparece en manuscritos dejados por civilizaciones muy viejas, con el que se conoce pues ese misterioso mundo subterráneo, cuya capital parece que sería Shambhala, o Xambhala, también tiene varias ortografías. Y ese mundo, a ese mundo solo puede accederse por túneles que se abrirían en los puntos más opuestos de la Tierra. Agartha en tibetano significa gran asamblea del espíritu universal y la pureza integral. Ocurre una cosa, todas las tradiciones de todos los pueblos hablan siempre de una jauja de ensueño, de un mundo misterioso, de una edad de oro, ¿no?, en el que vivieron hombres sabios y perfectos, ¿no?, un jardín del Edén. Y ese mundo, una vez es una ciudad, otra vez es una isla, otra vez es una tierra más extensa. Pero si se escudriñan las leyendas, veremos que siempre se da por sentado que existe ese lugar realmente, pero que está oculto, en una región a la que nadie puede llegar. En el fondo de una caverna inaccesible, en una isla lejana, debajo del mar, en un lago, ¿no? Yo asocio la idea de Agartha con la teoría, poco conocida pero muy antigua, de la Tierra hueca. Es decir, que nuestro planeta
no sería macizo, como se nos dice, sino que sería hueco, como una pelota. Y debajo habría una superficie cóncava similar al exterior, que pudiera ser incluso más extensa que la exterior, a pesar del grueso de la corteza. Me refiero a las tierras, si suponemos que la proporción de agua y de tierra fuera distinta a la del exterior. Entonces, en ese mundo podría haber civilizaciones desconocidas por nosotros que están completamente separadas del nuestro, primero por una barrera de tierra, por una barrera de mares y por unas barreras de hielos en los polos. Porque según esta teoría, los polos estarían abiertos, serían dos círculos gigantescos y por esos polos se podría salir y entrar. Hay confirmaciones de esto casi evidentísimas, como son fotografías que en mi libro aparecen, ¿no?, tomadas por satélites americanos, en el que se aprecia perfectamente esas concavidades, esas aberturas, ¿no? Entonces, esto explicaría una serie de apariciones a través de los siglos de monstruos desconocidos aquí, empezando por las grandes serpientes marinas, que son una realidad porque hay infinidad de testigos que los han visto, monstruos como el lago Ness, que no es el único, etcétera, etcétera. Estos animales saldrían por el fondo de las aguas, que se comunicarían con las aguas del mundo interior. Es decir, que el lago Ness, que no se ha encontrado nunca al fondo, a pesar de que se ha explorado con submarinos y tal, no tendría fondo, como no tendría la laguna Guatavita en Colombia, que se ha hecho también una cantidad de exploraciones, técnicos alemanes, etcétera, y no han podido encontrar el fondo. Entonces, sencillamente, no habría fondo, porque se comunicarían con los mares de abajo. Entonces, ocurriría que, claro, serían dos mundos unidos, pero separados, completamente separados. Y solamente de vez en cuando tendríamos noticias de ellos a través de una aparición fugaz, ¿eh? Hay muchos casos que yo recopilo ahí. En nuestros días han aparecido monstruos extrañísimos en Italia, en Francia, que nadie sabe de dónde vienen y por dónde se van. Tenemos muchas cosas, como por ejemplo los faunos. El fauno, como las sirenas, se consideran figuras mitológicas, pero es asombroso que existen datos que parecen demostrar que no son tan fantásticos como se cree. Yo quería preguntar a André Malvy, después que Armando Galán nos ha hecho estas descripciones, ¿tú crees que hemos hablado de una parte física, hay algo emocional que nos lleva a buscar estos mundos? Y ya, por favor, intervenid todos, sí, interrumpiros unos a otros y aportad datos. Primero, lo siento mucho, pero creo que la verdad es bastante más espiritual que todo esto. Entre otras cosas porque la estructura de la Tierra hoy día es bastante bien conocida, y que en todo caso, y antes de decir cualquier cosa, quisiera apuntar cosas que me dijo en su tiempo Jacques Berger, que estaba muy enterado de todas esas cosas. Él hablaba de puertas enlucidas, o sea, de la posibilidad en ciertos sitios muy concretos del planeta de poder acceder a otras realidades. Ahí dejaré el tema. Lo que creo es que existe en un mundo hueco, sí, dentro de nosotros, el sitio que permite, por identificación, por similaridad, por lo que quiera, de entender la existencia de un proyecto. Proyecto que está por delante nuestro. La intuición del mejor que se podría ser, del mejor que se podría hacer o pensar, al final, pues puede ser incluso una intuición evolutiva del hombre, que se haya proyectado mediante lo desconocido habitual. O sea, que cualquier cosa no conocida infiere inmediatamente con lo que podría ser y que se desconoce. Las puertas del misterio se abren sobre las cosas ignoradas al inicio, pero que existen. No quiere decir que todo lo que la fantasía humana utiliza para tomar conciencia de sus pulsiones más altas o más hondas tenga algo de verdad. Yo pienso que hay que acercarse mucho más a unas estructuras visionarias del universo, a una estructura más espiritual de la realidad, que buscar pues una puerta, una cueva o lo que sea, a pesar de que existe, sí, más cercano de nosotros. Estoy de acuerdo con André Malvy en eso que habla él del el aspecto espiritual, porque yo creo que el tema de Agartha, Shambhala, la isla de Avalon en el mundo artúrico, y tantas otras expresiones que se refieren a ciudades misteriosas, se refiere fundamentalmente a la presencia de un paraíso perdido, donde, digamos, nosotros, por haber abandonado ese paraíso,
vivimos alejados de él, pero donde actualmente vivirían los inmortales. Y en ese sentido creo que sería por lo menos una primera idea a dejar en ese sentido bien claro. Agartha sería la expresión de ese paraíso perdido que existiría en nuestra época actualmente. El hombre actual también se podría plantear entonces cómo llegar ahí. Mircea Eliade, por ejemplo, tiene una novela escrita en sus años jóvenes que se llama Medianoche en Serampore, donde habla de un yogui occidental que por medio de técnicas de realización espiritual del yoga se convertía en un ser invisible y con esta invisibilidad podía transitar allí. De hecho, Mircea Eliade y tantos otros como Ossendowski, que se ha citado aquí, como Nicolás Roerich, incluso las tradiciones que se refieren a ello, en realidad se refiere a las personas que pueden acceder a esos mundos, que desde luego pueden ser accesibles, en función no de una suerte de aventura, sino en función de un estado espiritual muy concreto. En ese sentido, os dejo la idea. Así sí, es que acabas de apuntar una cosa muy importante. Hablas de paraíso perdido. Y hay un dato muy sencillo, que es que cuando se acabaron los glaciares en la Europa actual, la gente, nuestros lejanos antepasados, vivían en cuevas, primer punto. Segundo, pues tenían a mano, efectivamente, el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en la zona de contacto con los glaciares había un brote absolutamente prodigioso de frutas, de cosas, eran cosechadores. O sea, bastaba coger para comer y vivir, etc. Todos tenemos en nuestra memoria atávica la huella de este tiempo efectivamente perdido y la utilizamos para proyectar hacia adelante, hacia más lejos, las ganas normales y las pulsiones íntimas del ser. La cosa importante es que en esos entonces las iniciaciones, por lo que sabemos, en esas cuevas, poniéndose al contacto con la oscuridad, provocando por lo tanto toda una serie de reacciones dentro del cerebro, lo que permite, hoy bien conocido, no voy a cansaros con moléculas hoy, la aparición de alucinaciones, de visiones, etcétera, todas conformes con el material cultural disponible. Y este es el material más hondo del ser humano, compartido por la totalidad de la gente viviendo en el planeta. Pienso que la clave está tanto por delante nuestro que por detrás. Es curioso, si me permites un momento, lo que has dicho de las cuevas. En realidad, la cueva relacionada, hay una tradición que dice que Cristo hubiera venido, como tantos otros enviados espirituales, hubieran venido de este exactamente, mundo. Exactamente, se habla que vino de, precisamente. Y entonces, de el hecho simbólico de Cristo nacer en una cueva, porque en realidad sí, el portal de Belén es una cueva, y la relación que existe tan entrañable de los místicos y de los ascetas, de vivir en cuevas, de buscar, como San Francisco de Asís, por ejemplo, buscaba el encuentro de una cueva donde tenía apariciones. Pero en realidad he citado San Francisco de Asís como puedo haber citado a cualquier otro. Es que la mayor parte de las apariciones se dan en cuevas, es muy curioso. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María, o de la llamada Virgen María, vamos a discutir aquí si son o no son, se dan siempre en grutas. Lo cual no deja de ser sorprendente, sí, podían aparecer en una nube o en un árbol. Me perdonéis un momento, yo sí, quería preguntarte, quería preguntar a Mario, que todavía no ha abierto la boca del cansancio que debe llevar. He escuchado muy bien, es de agradecer. Gracias, Mario. Melquisedec no aparece en una cueva, ¿quién es y de dónde viene? Bueno, según narra el libro del Génesis, es ese rey de justicia que recibe a Abraham en esa ciudad que por aquel entonces se llama Salem, la ciudad de la paz, y que lo recibe con pan y vino. Que no es Jerusalén. Es ese lugar, es esa topografía, ¿no? No se llama entonces Jerusalén, pero es asociada más tarde por San Pablo, que es el que realmente reconstruye el mito de una manera prodigiosa, diciendo que hay una relación entre ese rey y alguien que no tiene genealogía, lo cual es muy simbólico, alegando que esa no genealogía es el carácter de los sacerdotes. Y por supuesto justifica a partir de ese punto el tema de la Eucaristía. Y como la Eucaristía ocurrió en Jerusalén, esa Salem del Antiguo Testamento es hoy la Jerusalén que vemos. Pero yo quería primero decir un par de cosas sobre la tierra pura, ¿no? Los japoneses tienen la idea de la Mida o tierra pura, entre los guaraníes también existe la tierra incorrupta, de la cual esta que nosotros vivimos ahora sería una mala copia.
Me parece que todos los acontecimientos humanos y la vida humana, quizá por la obsesión de la muerte, quizá por la enfermedad, por los tres grandes verdades, las tres grandes verdades del budismo, es opaca. Por contraposición, estas otras ciudades, estos otros centros son transparentes, luminosos, espléndidos. Si pensamos, por ejemplo, que en la descripción que hace el Apocalipsis que tengo aquí a mano y del cual en algún momento de la charla leeré algún fragmento, dice que esa ciudad, esa Jerusalén celeste, está hecha de cristal, y nosotros sabemos que después está en el ciclo artúrico la isla de cristal, o el castillo, exacto, o en los cuentos de hadas, el mundo de cristal, y que es imposible construir una casa de cristal. Si imaginamos un sol, digamos, de 30 grados en verano, refractando sobre esas casas, sería imposible vivir. Por lo tanto, se trata de una imposibilidad. En cambio, lo que sí es posible, y eso me parece extraordinario, es lo que Jung llamaba la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. ¿Quiénes serían esos opuestos? Pues hombres, mujeres, tribus, serían todos aquellos seres humanos que en la vida cotidiana se encuentran en una situación inarmónica y que podrían llegar a lo que San Agustín, basándose en este texto del Apocalipsis, llamará más tarde la ciudad de Dios, que sabemos que es una utopía, que después se repite en la Edad Media cuando Campanella habla de la ciudad del Sol, que sí, vuelve que tengo otra un fragmento vez aquí de esto, pero André Malvi, perdona, ¿qué querías decir? Sí, porque es que voy a contar una anécdota personal. En los años 60, yo vivía entonces en Biarritz, me encontré un día, una noche, en una circunstancia muy trivial, salir de una boîte que se llamaba Laga, no me acuerdo ahora, ahí cerca del casino, un señor que se acercó a mí. Yo tenía muchas preocupaciones de este tipo entonces, y él estaba por lo visto muy enterado de todo lo que yo estaba haciendo. Me habló, me enseñó varias cosas, y entre otras, una que llevo conmigo hoy. Una historia muy rara. Es un estuche en el cual él llevaba unas pequeñas bolitas que cargan los lamas, en ciertos casos los sutuktus, y con fuerzas espirituales. Y me dijo, algún día te lo daré. Y no lo volví a ver, este hombre. Y hace muy poco tiempo, un amigo mío catalán, volviendo de China, me lleva una cosa que le habían dado y que me llevaba a mí. Era la cosa que se me había enseñado en esos tiempos en Biarritz. Mírala, es un recipiente para esas pastillas cargadas de energía. Puedes mostrarlo, ¿no? Tiene además el señal muy extraño. Ponlo de cara a la cámara. Que es la cruz, la esvástica, pero derecha, no invertida como en el nazismo. Y además de esto, tiene en la parte central un dibujo que es similar al famoso dibujo que se encontró en el primer texto de Saint-Yves d'Alvèdre, rodeado de escrituras que él llamaba Batán y que nunca fueron traducidas, entre otras cosas, porque parece que en su caso era una fabulación. Me parece muy interesante porque, en cuanto a mí, es el único objeto concreto que tengo relacionado con este mundo. Y este hombre, y ahí voy. No lo muevas, André. Me dijo una cosa, me dijo que los seres humanos tenían dificultad para entrar ahí porque no hay ningún ser que era completo. Y yo lo cogí entonces como que había que buscar su media manzana, entre comillas. Pero en realidad parece ser de que esto va mucho más lejos y que solo una cierta cantidad de gente agrupada de manera armónica tiene capacidad real para integrarse en otros niveles de realidad. Yo no tengo ninguna duda que los místicos dicen la verdad, que muchos visionarios dicen la verdad, la cosa que una solamente no llega. Me paro porque creo que era muy importante en lo que... Sí, dejadme, perdonadme, pero yo quería interrumpiros ahora descaradamente, o sea, y leer otro texto, porque hay que basar las cosas también, yo creo, en los textos clásicos que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo. Dice Tomás de Campanella en La ciudad del Sol: hay un príncipe sacerdote entre ellos que se llama Sol, y en nuestra lengua se dice metafísico o jet. Hoj. Este es cabeza de todo en lo espiritual y temporal, y todos los asuntos se terminan en él. Tiene tres príncipes colaterales, Pon, Sin, Mor, que quieren decir potestad, sabiduría y amor. A mí todo esto me suena al antiguo, a las antiguas historias de esto de esta triada del Mario, quizá nos lo puedas aclarar, del Menemene, Tekel, Farés. O sea, Manaste que el Farés, claro, lo de Daniel. Lo de Daniel, lo del profeta Daniel, que en el fondo te está hablando pues de enseñanza
justicia y economía, que los tres ministerios, y esto sí. Lo cuenta Sentib, creo, Fabri. Sí, es que Sentib es un poco molesto con sus sinarquías. Lo que yo creo es que... Hombre, es molesto y es fantástico, André. Sí, pero a mí me choca mucho una cosa, es que porque los hombres santos se agrupan. El concepto de monasterio, la renuncia a la existencia social, la renuncia incluso al nombre propio, que parece favorecer en una cierta manera la accesión a otra realidad. El hecho de que los eremitas se agrupan, tenemos un caso cercano en el Pirineo, que son las gargantas que se abren ahí en el Rosellón, en el cual los eremitas, claro, no estaban todos en la misma cueva, pero en varias cuevas muy cercanas las unas de otras. Existen sitios elegidos y la gente nunca va realmente sola. Solo unos pocos casos, Cristo y otros, se alejan en el desierto. Y tú sabes, André, precisamente que los monjes de los primeros años del cristianismo, una de las tareas fundamentales que tenían era con su apartarse del mundo, salir al desierto, ir al encuentro de ese paraíso perdido. Claro, que está dentro de uno mismo. Es decir, exacto. Vamos a ver, dejadme aclarar una cosa. ¿Es porque está dentro, no puede estar fuera? Claro que puede estar fuera. Te diré que hay una frase de Einstein que hay que citar, que dice que el hombre puede entender el universo porque su cerebro tiene la misma estructura. Bien, yo quería comentar que de este viaje del que acabo de regresar, que por cierto fue muy importante para mucha gente que iba por primera vez a Tierra Santa, una de las observaciones más frecuentes que se hacían, independientemente que estamos en la primavera y la tierra es obvio, muestra sus riquezas, es la nitidez con que crece, no sé si a ti te ha pasado en tu viaje, con que crecen las flores, la forma de las cosas como redondeada por una luz sobrenatural. Yo comparto plenamente la opinión de André cuando decía que hay lugares en la Tierra que son polos, son puntos energéticos. Muy bien, ¿por qué es? No lo sabemos. Pero a partir de esos lugares se han tejido mitos, se han tejido leyendas que operan culturalmente, operan antropológicamente. Lo que es cierto es que esa ley de polaridades complementarias, cuando llega a su coincidencia, cristaliza en la música o cristaliza en algo que es indeleble, como la Jerusalén celeste. Tú mencionabas hace un rato los dos niveles, las dos tierras superpuestas. Pues fíjate que la idea de la Jerusalén celeste y la Jerusalén terrestre, que no siempre se tocan, pero que son contiguas, reproduce algo parecido. Es que todo eso puede ser reflejos de una realidad sublimizada y... No, no son reflejos, se ha convertido en son una filosofía. La realidad. Bueno, de hecho, Mario, tú has citado la Jerusalén celeste, está evidentemente citado en el Apocalipsis, que es la ciudad que viene. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre una ciudad terrestre y una celeste. En el mundo de Agartha, de Shambhala, de Avalon, el mundo artúrico, allí en Occidente hay una tradición muy curiosa que habla de emperadores que han desaparecido, que no han muerto, y que vivirían en esa tierra misteriosa de los inmortales. Y esa tradición se refiere al retorno con el rey del mundo, al final de los tiempos, de esa ciudad, o de esas ciudades, o de esos mundos desconocidos para nosotros, donde aparecería, en ese sentido, todos los inmortales, y de hecho, ahí vendría el nombre de Enoch y Elías, por ejemplo, también. Enoch y Elías no sería arrebatado por un carro de fuego en el sentido llevado a las estrellas, bueno, sino que en ¿me principio... permitís que perdona, ponga una nota... Había pedido sí. Mario la palabra y luego sí, sí, tú... Sí, sí. Lo que quería responder a tu pregunta, si ese paraíso o ese lugar milagroso no puede ser tocado, no puede ser tangible. Yo creo que sí, porque justamente una de las cosas interesantes que ha producido en los últimos 25 años ese mito de la Jerusalén celeste es que se han hecho una cantidad de jardines, ahora actualmente, porque se ha llevado agua, en fin, se han hecho una cantidad de cosas que te hacen pensar por momentos, a determinada hora, con determinada luz, que estás en un lugar especial. El último que visité, lo cuento porque es muy interesante y poca gente lo conoce. Jerusalén no tiene mar, están 800, 900 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Y unos amigos que viven allí hace tiempo me llevaron a ver lo que llaman la promenade.
Y ese paseo marítimo, como podría existir en Valencia y demás, se vuelca sobre la Jerusalén nocturna, sobre el monte del templo, está enteramente construido en la piedra de Jerusalén, que es una piedra color miel, y tú tienes la sensación de un mar que no existe, pero que está por todos los mares de los otros lugares del mundo. Es decir, la fantasía del hombre, la arquitectura, el lugar, el paisaje, puede ser un reflejo más o menos fiel de eso. Ahora, esa transparencia siempre se nos escapa. ¿Puedo hablar? Perdona, André, bueno, antes estaba... había pedido la palabra a él y luego... Que yo he escuchado con mucho respeto de aquí a mis doctos compañeros todo el aspecto filosófico de la cuestión, pero me vais a permitir que yo ponga mi nota materialista, ¿no? Yo creo que ese mundo existe y que ese mundo es material. En primer lugar, entre muchas cosas que se podrían citar, voy a citar la leyenda de hace 4.000 años de Gilgamesh, aquel héroe asirio que bajó por unas grutas, por un sitio que parece que está bastante cerca de la gruta de Belén, y buscaba la vida eterna y buscaba el sol interior. Y llegó a un mundo, según dice la leyenda, en que vio el sol interior. Bueno, según la teoría de la Tierra hueca, la Tierra es hueca y gira en torno a un sol interior, en virtud de, sencillamente, de la teoría actual astronómica, que vemos que todos los cuerpos giran unos en torno a otro. Entonces, las nebulosas giran. Cuando la Tierra se formó, y cualquier otro planeta, se formó girando. Y entonces, por la ley natural de la gravitación, por la misma razón con que la ropa que metemos en la lavadora se va hacia los bordes, todas las partículas tuvieron que ir hacia los extremos, y el hueco quedó dentro, con un sol atómico central, que eso se observa hoy día incluso en nebulosas, y se cree que hasta los cometas están formados así. O sea, que tú crees que esta Tierra tiene un pequeño sol dentro. Esta Tierra, según, no es que yo lo crea, es una suposición, pero me inclino a creer que es así. Bueno, sobre la existencia de esa Tierra... Además, me permito disentir de lo que aquí dijo antes, que conocemos que el interior de la Tierra no se conoce en absoluto por dentro. Las perforaciones mayores que se han hecho en la península de Kola, en Rusia, se ha llegado a los 15.000 metros. Y eso no es nada más que un arañacito en la corteza terrestre. Pero es que tenemos evidencias, como por ejemplo un tema que me han dicho que no vamos a tocar, y no lo vamos a tocar, pero quiero citar de pasada, los ovnis famosos, que se sabe que existen. Están fotografiados, están vistos por el radar. La estrella más cercana a nosotros, el sistema más próximo, es el Alfa Centauri, de tres estrellas. Está a 4,29 años luz, 40 billones con B de kilómetros de la Tierra. Yo no puedo creer, allá cada cual, que pueda haber naves que vengan desde allí, ni desde otro sitio. El sistema solar está explorado ya suficientemente para saber que los planetas que tenemos alrededor no tienen vida. Luego, entonces, ¿de dónde vienen esas naves? Y vuelvo a decir, ¿de dónde vienen los seres que nos han visitado? Monstruos, humanoides, ¿de dónde vienen los yetis? ¿Dónde están los yetis escondidos? ¿De dónde viene el fauno famoso de las pisadas del diablo? Aquel famoso que conoceréis. Sí, yo conozco muy bien esta historia, pero de fauno esto es una añadidura. Nadie sabe quién era aquel. Las huellas miden 2,5 centímetros y tienen forma de un hierro de caballo y cruzan unos 500 kilómetros en Inglaterra a final del siglo pasado, dejando huellas en la nieve y pisando por encima, arriba y abajo. O sea, y se han visto en más sitios, claro. Sí, pero sin lucir de esto que es un fauno, es... Y después de un terremoto, también se han visto. Eso es muy curioso. Yo diría, hay gente que se ha casado después de un terremoto y no relación entre una cosa y otra, creo. Y yo quería decir otra cosa, bastante más concreta. Tenemos un testimonio que es el de Nicolás Rerich. Como Nicolás Rerich, después de 5 años de peregrinaciones muy duras, llega... en las cuales pues oye hablar de Shambhala, oye hablar de la Garta, oye muchas cosas, y acaba en Lhasa. Y en Lhasa, pues intenta evidentemente preguntar a diversos lamas y autoridades sin que quieran contestar nadie. Solo cuando va a Shigatse y se dirigía hacia el lago Manasarovar, encuentra a alguien que acepta de hablar con él. Y él comenta una cosa. Dice que cuando preguntó por Shambhala, le dijeron que era un sitio muy lejano, que solo se podía acercar mediante un gran esfuerzo interior. Y ahí Nicolás Rerich dijo, sí, pero yo quiero saber de la Shambhala terrestre de aquí. Y se le contestó, ya que sabes tanto,
después llegarás a saber por tú mismo, tú solo. Y no tuvo más datos. Y el otro, solo el único dato que tenemos de viajeros contemporáneos, un poco más fiable que relaciones de hace 4.000 años, es el de Ossendowski, ingeniero de minas, bien enterado, que escapa de Siberia cuando la Revolución Rusa, perseguido por los comunistas, y acaba a través del Yenisei, en la zona de Mongolia, en la cual se encuentra con las tropas del barón Ungern von Sternberg, que también iba en proya en busca de Shambhala. La buscaba, lo buscó por el Gobi, la buscó incluso hasta el Taklamakan y acabó en Mongolia, detrás de Urga. Sí, yo quería, perdona, si me permites un momento. Perdona. Ossendowski, precisamente en su libro Bestias, Hombres, Hombres y Dioses, sí. Habla de esto, como tú estás muy bien diciendo, y del acceso posible a esta tierra interior. Y él dice muy concretamente, como han repetido otros, incluso el chileno Miguel Serrano, que yo he conocido y que ha buscado en la Antártida, las aberturas, en el polo, en los Himalaya, en el Santo Kailash. Y él dice, todos ellos dicen, y por eso está en relación con el mundo, en el fondo con el estado interior y espiritual del buscador, del aventurero. Ellos dicen, puedes pasar por delante de las puertas y sin embargo no verlas, porque en realidad la apertura de esa ciudad está en función del estado interior. De hecho, ellos citan en sus libros, aquí tengo unas fotocopias del libro de Ossendowski, habla de varios lamas e incluso cita los nombres que han estado allí. El discípulo era Gelong Lama, que es el con el cual hablamos, dos quien urga. Y sí, todos están de acuerdo en ese sentido. El propio Mircheliade, vuelvo a repetirlo, todos están de acuerdo en que el acceso está en función de una vía de realización espiritual. Es una aventura espiritual que te abre el acceso. En ese sentido, rememorando lo que respecto al paraíso del Edén se dice en la Biblia, que hay un ángel puesto a las puertas, y en principio solo el que cualitativamente estuviera bien preparado podría tener acceso a ese paraíso que existe. ¿Me dejáis de preguntaros una cosa? Por ejemplo, en la vida de los santones andaluces, traducida por Asim Palacios, de Ibn Arabi, dice, es el Jadir, el compañero de Moisés, a quien Dios prolongó la vida hasta ahora, contra lo que afirman los teólogos esotéricos que interpretan en sentido alegórico las tradiciones auténticas de Mahoma, y yo lo he visto varias veces. ¿Tendría algo que ver este Al-Jidr, el Jadir, o como se le quiera llamar, el verde, con ese mundo? Mira, el color verde está directamente conectado con todos los datos que tenemos precisamente sobre la carta. Siempre en las relaciones que tenemos se habla de una luz verde. El verde tiene un interés, es que en el espectro visible está exactamente en medio. Es una cosa extraña, pero es así, exactamente en medio. Pero hay un factor más contiguo del amarillo. Sí, sí, pero está exactamente en medio. O sea que la luz verde es mezcla del azul y del amarillo. La mezcla perfecta, el punto de equilibrio. Y la bellísimo contigüidad es interesante porque el sol es una estrella amarilla, claro, y lo viviente empieza por la clorofila. Sí. O sea, ese es el planeta Tierra, es el planeta azul. Pero es una cosa más significativa. Vuelvo a Jacques Berger, las puertas inducidas, que implican, entre otros, del punto de vista físico, unas alteraciones del tiempo. Si penetras en otra dimensión, al volver, pues tienes el coeficiente de tiempo que ya dispara. Tenemos una relación que está en un libro que se llama De Nurgis Curialium, de Walter Mappes, en el siglo XII, que cuenta la historia de un rey bretón que se llamaba Erla, sí, que se adentra en unas cuevas en la cual, pues evidentemente, le presentan un mundo subterráneo iluminado con luces verdes. Se queda unas 3 horas, le presentan cosas y vuelve. Lo llegan hasta la cueva, lo abandonan, la media vuelta ya no hay luces, sale afuera y avisa a alguien y pregunta noticias de su mujer, con lo cual el hombre le contesta diciendo de que no lo entiende muy bien porque él habla bretón y que él es sajón, y que sí sabe que había un rey llamado Erla hace unos 300 años, pero que desapareció en una cueva y nunca se lo volvió a ver. Y hay una teoría, cuento de Borges, es muy simpático, pero coincidente con las necesidades, lo siento, del conocimiento, porque si una leyenda se opone radicalmente al conocido, hay que dudar un poco de la leyenda, pero en este caso no.
es totalmente coincidente con las necesidades científicas. A mí me interesa mucho. Bueno, pero ¿y si hay un caso con...? Bueno, muchos, pero voy a citar uno. Un caso concreto, no se trata ya de leyendas, en que un señor llamado McLellan, que ha escrito un libro hace unos años que se llama El misterioso mundo de Agarty, este señor entró por una mina abandonada. En Yorkshire, exactamente. Y se fue adentrando por allí y vio esa luz verde. Y oyó unos ruidos como si fuera un tren en marcha y tuvo miedo y salió. ¿Ese señor qué vio? Ese señor es un hecho concreto. ¿Y qué vio el almirante Byrd cuando se perdió por el polo norte y por el polo sur y se adentró en una tierra que dice que era una tierra del sueño, que había valles verdes, llenos de flores, los y llenos paraísos de aguas templadas, más allá de las barreras de hielo? Pero conoce el escándalo de Byrd. Que se ha demostrado ahora, y ese escándalo ha habido pleitos incluso, porque se publicó la biografía de su compañero, que demuestra de manera radical y tajante de que nunca llegó al polo. Pero yo no creo en eso, creo en lo otro. Porque pues cada uno hay una conspiración de silencio que en el que quiere que veamos las cosas como son. Perdona, vamos a ver, Armando. Unos quieren decir, vamos a ver, André, Mario y Isidro quieren decir que es un mundo mental. No, Armando, quiere decir que es un mundo físico. Completamente material. Yo creo que existe, Yo que creo existe que existe como yo existe. También, existe el paraíso. Existe. El problema es el acceso allí. Y la localización. Es decir, todos los aventureros que han deseado encontrar esto, no han conseguido las aberturas. Yo creo que lo que a mí me interesa, y vuelvo al tema del apocalipsis, bueno, me interesan dos cosas. Primero, tú te refieres continuamente a los textos y me parece una actitud muy respetuosa y por supuesto importante en un programa como este. No, sobre todo, perdóname Mario, te aclaro, no es tanto que yo me refiera a los textos, sino como para, vamos a ver, el señor Galant ha hecho una suma teológica del tema. Pero yo estoy citando textos clásicos concretos que él aporta datos mucho más modernos en algunos casos y tal. O sea, que no es un invento, digamos, moderno, que es una cosa que hayamos querido... Sí. En este aspecto yo aporto unos textos y pregunto sobre ellos. Bueno, déjame decirte una cosa. Hay un libro que acaba de salir hace pocos años, de Trungpa, un maestro tibetano, que se llama Shambhala, precisamente, o la senda de Guerrero. Sí. Como él es tibetano, y no es ningún viajero que ha ido a ese lugar, sino que es un tibetano que ha venido aquí, y especifica... desde mi punto de vista, toda la espiritualidad, lo que representa el mundo shambálico, por decirlo así, desde un punto de vista espiritual, específicamente espiritual y de psicología profunda, sobre un despertar paulatino, etcétera, etcétera, que se apoya en el folclore del Shambhala, para culminar diciendo que si esa visión shambálica se hiciera amplia, entonces la tierra sería otra. Entonces este mito que estamos investigando desemboca en una utopía, para lo cual habría que hablar de la sociología de ese mito. Y en ese caso creo que citando el Apocalipsis se ve que hay 144.000 justos que vivirán en ese lugar, lo cual quiere decir que no habrá una sola persona, sino habrá 144.000 que coincidirán. Y aquí volvemos otra vez al tema de la coincidencia, porque lo que me hace dudar de lo que dice el señor Armán, es decir, de la parte material del tema, es que ¿qué pasa si lo descubro? ¿Qué ocurre si llegamos ahí? ¿Qué ocurre si estamos en el paraíso? Claro. ¿Cómo vivimos después? ¿Seguimos encontrando objetos y cacharros? ¿Seguimos encontrando artefactos? ¿O podemos vivir de otra manera? Y eso es lo que ha causado el interés en este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo vivir ese mito? ¿Y si ese mundo fuera el importante y esto fuera solo un suburbio? Espera un segundo. Sí, siempre habrá suburbios. Somos hormiguitas encima de una lana. En ese mundo también hay suburbios. En ese mundo también hay suburbios. Un segundo. El explorador Francis Mazière, cuando se fue a la isla de Pascua, recogió un pascuano que hablaba todavía el pascuano y sabía un poco de la escritura de ahí y se lo llevó a París. Y estando en París, Francis Mazière tuvo que ir a la Costa Azul. Con lo cual, llamó y dejó el pascuano en París, en su casa. Y llamó a su mujer y tenía que volver urgentemente a París. Con lo cual la mujer, bueno, la cuelga y intentó explicar al pascuano que necesitaba unos días, o sea, el tiempo de venir y tal. Y el otro dijo, pero
¿por qué no vuelve por el teléfono? Yo pienso que hay una alteración de este tipo que estamos haciendo. Los condicionantes de acceso no infieren en las condicionantes de conciencia. Yo creo que existe, efectivamente, no un lugar, sino varios lugares. Pienso que a raíz de todo lo que acaba de decir Mario, que es para mí totalmente cierto, habla de oro, mucha gente, pueblados, culturas que ignoramos, han intentado hacer cuevas y túneles. No dudo de que existen físicamente. Incluso tengo datos concretos sobre unos cuantos. E incluso me han contado cómo abrirlos, que conste. O sea, llenando de agua, porque una piedra que bascula sobre un eje se llena de agua y abre. Bueno, pero estos son intentos. O sea, que alguien, un niño, coja una caja de zapatos y fabrique un coche, no quiere decir que te pueda subir dentro y correr. Sí, representa algo que existe, pero no es la cosa. Y ahí estamos confundiendo representación y la cosa. Como los pelos de la barba de Mahoma, que están en una mezquita en Afganistán, y están en Jerusalén, y están aquí, y están allá. La tumba de Cristo. Es decir, para eso o tendría que tener una barba, tendría que haber tenido una barba grande, 10 veces más grande. No crucirse. Claro. Justamente ese aspecto es el que a mí me emociona profundamente, porque es un poco como el territorio mágico de la infancia o el territorio de los mitos, en donde todo es posible y todo coincide. Que al mismo tiempo dentro de ello haya un umbral del dolor es innegable. Todos los grandes iniciados pasan por sufrimientos, todos los grandes chamanes pasan, todos los conquistadores o lugares tienen que vivir un infierno antes de pasar por el purgatorio y llegar al paraíso. Y Dante es el que ve esa rosa de la que tú hablabas hoy, Armando, la rosa de oro, ¿no es cierto? Sí. Pero es real, para mí lo imaginario es real. No, claro, tengo que tener otra prueba. Siendo como con relación a eso de la rosa de oro, puesto que lo han mencionado, bueno, es una derivación del tema, un poco demasiado audaz quizá, pero es que yo he encontrado cosas curiosas en las apariciones marianas, que se cuentan por miles, y que todo no puede ser debido a sugestiones, ni había gente que está borracha. Es de suponer que cuando la gente dice que ve algo, ¿no? Por lo menos en alguna ocasión. Entonces, es curioso que Bernadette ve a la señora, que dice ella, la ve descalza y con una rosa de oro en cada pie. Y muchas otras apariciones de la Virgen coinciden con las de las rosas de oro. Claro, yo me pregunto, ingenuísimamente, pero me lo pregunto, ¿cómo es posible que la Madre de Dios se presente coqueteando con una joya? ¿Esas rosas de oro qué son? Entonces, pero eso es una interpretación, muy literal. Pero personal, tú mismo pienso si no serán proyecciones de tipo holográfica, holográfico o televisivo, ¿no? Algún sistema que esa, pero tú mismo, esa gente... Pero tú mismo has citado el caso concreto que estamos diciendo aquí en relación con el mundo, con la actitud eminentemente espiritual del fenómeno. Sí. Porque las apariciones marianas no son visiones objetivas que todo el mundo puede ver y de la misma manera. A veces sí, porque se ha dado el caso en Italia de dos hijos y un padre, además el padre no sé si era ateo, poco menos, y lo vieron los tres, y vieron la imagen allí. Pero entonces, por regla general... Y perdón un momento, que esas rosas puedan ser una especie de electrodos o de aparatos X que sirvan para sustentar esa imagen. Pero ¿por qué tiene que haber una causa? ¿Por qué tiene que haber un cacharro material? Claro. Perdona que sea para justificar algo que en realidad, como dijo antes Andrés, está escrito en nosotros, los electrodos, todo está escrito en nosotros. No tiene que haber una causa física. Fíjate que hay una civilización muy superior a la nuestra, en todos los conceptos, incluso morales, que quieran acercarse a nosotros y nos imbuyan una serie de creencias. Y se ponen rosas en los pies. Proyectan una imagen, lo mismo que la que televisión. ¿Dejáis hacer un inciso? Si hubiera una civilización muy superior, yo creo que haría escapar corriendo de nosotros, no intentar acercarse. Bueno, la civilización superior evidentemente puede referirse a una civilización superior desde el punto de vista espiritual, como eran los antiguos, que no necesitaban de accesorios. Es decir, yo no puedo comprender que un ángel necesite de un platillo volante o una virgen necesite de un platillo volante para trasladarse en el espacio, porque eso denota que esa entidad espiritual es inferior, porque necesita un artilugio exterior. Ahí yo no debiera intervenir porque es cuando doy como moderadora, pero mira, voy a intervenir. Sí. Yo creo que toda la manifestación es espacio-temporal, y entonces que todo necesita un vehículo. Quiero decirte que no hay nada, y que un vehículo que no sea lo que nosotros creemos que es un vehículo. Pero Isidro está refiriéndose a otra cosa, y es que si tú tomas media docena de maestros, grandes maestros de la humanidad, todos han actuado prácticamente en la intemperie y en la desnudez. Sí.
Y pero el último de ellos en la India, pero con Gandhi. Vehículo, Mario. No, ¿qué no, vehículo? No, Gandhi y Fralanga marcha a pie. No, pero no, yo os quiero decir, con relación a eso, una diferencia muy clara. Es decir, el poder interior que reside en virtud de esa facultad que desarrolla el espíritu y el poder que tú puedes desarrollar en virtud de una vinculación de accesorios externos. Es decir, en el punto de vista de la asceta tiene ese poder interior, es decir, la fe que mueve montañas, etcétera. Nosotros necesitamos la técnica para mover esa. Tiene accesorios externos. Y hay una cosa también, yo me voy a referir a las cartas de los enamorados. Como un enamorado habla de su querida, dice, es que tiene ojos que parecen dientes que parecen perlas y tetas que parecen rosas, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que le viene la señora con ostras en la boca y una tienda solitaria en el pecho. Claro que no. Y creo que si ya enamorándose de una persona humana llegamos a imágenes de este tipo, cuanto más tratándose de una emoción superior, como puede ser la vivencia de la cual no dudo, de una Bernadette Soubirous delante de la Virgen, y que la Virgen además suele aparecer, y lo siento mucho por lo que ha dicho, mucho más en árboles y en sitios descampados que en cuevas. Pues esto no, lo en naturaleza virgen. Yo tengo una serie de casas que están en cuevas, pero bueno, o sea, lo admito, ¿no? ¿A qué llamas tú el vehículo? Por ejemplo, especifica lo que es el vehículo. Quiere decir que hay un background cultural que hace que se interprete, que las cosas tienen que tener forma para entenderse. Yo digo que en el mundo, no voy a usar ahora, de Lenchov para abajo, Mario, hay un vehículo siempre, sí. Pero esto no es tema de hoy, por lo tanto no vamos aquí ni bueno, a yo, profundizar. Yo pero es implícito, esto es lo que está diciendo Isidro, claro. Es una cosa interior. Por ejemplo, claro. Nosotros en este viaje de Tierra Santa planteamos varias veces el tema de los milagros y de por qué Jesús reiteradamente dice, no habléis de lo que estoy haciendo. Un gran maestro, como Jesús, o sea, continuamente está minimizando la tecnología, se está minimizando el fenómeno. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué lo están minimizando? ¿No crees que hay que preguntarse claro. por qué lo hacen? Justamente para no mermar el esfuerzo que debe hacer aquel que tiene que tener acceso a esa realidad, que en el caso de darle todo fácil, creería tener el telemando y poder cambiar el espacio y el tiempo fácilmente. Lo único que os digo es que si un ángel necesitara de un artilugio exterior, tecnológicamente hablando, no sería ángel. Bueno, perdona, pero para trasladarse la palabra ángel significa, como sabéis, mensajero. Sí, ya que lo entonces, lo más probable, o por lo menos esa es la teoría que yo apunto aquí, es que no haya tales ángeles espirituales, sino que sean seres plenamente materiales a bordo de naves que para los antiguos han significado un verdadero milagro ver aquello, ¿no? Y entonces, pues lo han espiritualizado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, en un monasterio yugoslavo se acaban de descubrir hace poco unos grabados que hace hay con unos ángeles, años, incluso se ha visto un Cristo, creo, dentro de una bola, fondo, como si estuvieran en un vehículo. Esto es material. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué cambia eso? Yo quiero saber qué porque... cambia. No, Mario, pues cambia no cambia todo. Nada. Esto es sí, porque aparentemente lo que no dice él, nada. Lo que dice Isidro, lo que dice Armando son dos cosas distintas. Yo quiero saber qué cambia. Pues cambia que no sea un ángel, sino que sea un astronauta. Hombre, ¿cómo lo va a cambiar? No, yo quiero saber lo que cambia. Hombre, esto, pero no cabe. Pues cambia sencillamente que ese mundo sería un mundo material, un mundo. No, pero yo te voy a dar la vuelta a eso que tú estás diciendo. Sí. No cabría pensar que nosotros, como tenemos una virtud sobre el mundo muy prosaica de verlo, no estaríamos solidificando demasiado esas visiones espirituales y estaríamos precisamente adaptando a nuestra mentalidad degradada ese mundo del espíritu. Es que es justo a la inversa. Sí, es lo que quería decir antes, hablamos de material cultural, de interpretación y lectura para experiencias que son trascendentales y para las cuales no existen palabras. Las palabras nacen de la experiencia sensorial de las cosas y el proceso de conceptualización y abstracción es cada vez más complejo, llegando a la necesidad de fabricar fórmulas muy, muy, muy alambicadas para llegar a expresar ciertas experiencias. Yo creo que he encontrado la clave de la pregunta que formulé, por ejemplo. Cuando se hace una operación, perdonad la pretensión, cuando se hace una operación a corazón abierto, y entonces hay que mantener las constantes mínimas vitales de ese paciente para poder terminar la operación de cirugía, lo que fuera necesario. Esa persona es un objeto de los sujetos que están al lado, que son los cirujanos. Un yogui
que se entierra debajo de tierra 30 días sin comer, es un sujeto de sí mismo. Y reduce las constantes mínimas vitales a donde... Entonces, para mí esa es la diferencia. Ese yogui es el ángel que no necesita ninguna tecnología, y ese otro paciente es aquel que es el objeto de aquello que son sujetos. Quizás es un ejemplo muy burdo, pero yo me niego a creer, a pesar de las maravillas de la tecnología, en que explican cosas que conocemos a través de los grandes maestros de la humanidad desde siempre sin que existiera. Por ejemplo, mira, os cuento esto porque me ha sido impresionante. En el corazón del Monte de los Olivos, cuando salíamos de la visita, me para uno de estos locos norteamericanos de origen italiano con un papelito pequeño diciéndome que todas las iglesias son la farsa, una mentira, que solo Jesús tiene la verdad, Jesús solo. Dice, porque tú imagínate, alguien que habló en una época en que solo había camellos y burros y que vino aquí montado en un burro, dijo algo que hoy se oye en todos los rincones de la tierra. Y realmente la metáfora era muy pueril, muy conocida, pero era auténticamente verdadera. Entonces, ¿qué ha agregado al mensaje el avión, sino que se vea más claramente el burro? Sí. ¿Me explico? Yo diría una cosa, que sea cierto lo suyo, que cualquiera tenga razón, poco importa. Yo pienso que hay una conclusión necesaria en los actos. Pienso que sea cual sea el medio, nos tenemos que poner cada uno por nuestra cuenta al nivel, la altura, al nivel de pureza, de entendimiento, de abertura, suficiente y necesarios para poder tener o bien la experiencia trascendental, o bien el contacto con el mensajero, o bien la experiencia directa y real de todas esas cosas de las cuales estamos hablando, o bien que el señor Galán suba en un ovni. Me da lo mismo, pero todas estas cosas implican el mismo trayecto: purificarse, dejar cosas, deshacerse de lo que sobra, no irse de viaje con su casa a cuesta como imagen. Y esto creo que es el más importante que se podría decir ahora, que en realidad todo esto que estamos contando apunta a la necesidad de trascendencia del ser humano. El resto son... Yo quiero leer la cita del Apocalipsis. Sí, por favor, Mario. Porque me parece realmente que quizás en nuestra tradición se hace un hincapié bastante fuerte en la sociología del mito, es decir, la importancia de que si un hombre tiene un mensaje angélico que comunicar, la veracidad y potencia de este mensaje depende de cómo se ha recibido y depende de cuántos puedan vivir en extensión ese mensaje. El Apocalipsis 21:22 dice, por boca de Juan de Patmos, hablando de la Jerusalén celeste, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, nosotros no podemos imaginar una luz que no sea producto de la luz del sol y de la luna, digamos, la luminaria del día y de la noche. Entonces, pero esa luz existe, ¿no? Porque está descrita aquí en el Apocalipsis. Y porque la ha visto gente. Y porque se trata de la causa del sol, sí, y de la causa, de lo manifestado. Pero él habla seguidamente, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Es decir, no uno o dos personas, sino primero unos pocos, sí, después cada vez. Entonces se trata de una cosa gradual, y en ese sentido el Shambhala de Trungpa es una prueba evidente de que se trata de un hecho espiritual, ¿no? Que sea lo que busquen los viajeros occidentales, mentalizados por la arqueología del siglo XIX, por la necesidad de pesar y de medir y de ver unas puertas y de tocarlas. Yo quería preguntaros una cosa, ¿por qué un hecho espiritual no es un hecho material? Ah, para mí lo es. No, pero es lo que es. Ese hecho material lo pero abre... Es que de Jacob de una punta a la otra. Claro. No, sí. No es que no sea un hecho material, que lo Vamos es. Vamos a ver, quiero decir yo lo siguiente. Yo me pongo a caminar, me encuentro un guía. ¿Puedo llegar a las puertas de Shambhala, picar y que me abran? Puedes llegar al equivalente de un teléfono y marcar el buen número y se te hablará. No me contestes esto, André. Bueno, te voy a decir una cosa. Actualmente hay miles de francmasones alrededor del mundo que viven de manera ritual, ¿no? La descripción de un templo ideal que se hunde hasta el centro de la Tierra, se extiende hasta los cielos, que está orientado en función de la realidad cósmica, sol, luna, etcétera.
no todos llegan a tener la vivencia real que corresponde, pero sin embargo existen también masones operativos que cogen piedras concretas y que escoplo y martillo y las talan y hacen una piedra cúbica y con esas casas y templos, etcétera. Yo pienso que la imagen tiene que llegar a donde es necesaria, que si existe una realidad espiritual que no llegue hasta nosotros, no nos toca. Y si existe algo en la materia que no pueda llegar a ser algún día totalmente espiritual, tampoco interesa. Y es en realidad la respuesta. Yo pienso que si llega alguien que no sabe lo que es una catedral o un sitio de inspiración, ve una sala. Yo he visto garajes en capillas desafectadas. Pienso que en esas mismas capillas hay gente que habrá tenido una experiencia mística, lo cual quiere decir que quien vive la experiencia es quien le da la calidad. Yo quiero referirme a eso que tú estás planteando. Todas las tradiciones en realidad hablan de la existencia real. Física. Sí, pero se refieren, como hemos extrapolado aquí, a ese paraíso al que estamos refiriendo, de seres inmortales. Es decir, en el mundo, en realidad es un mundo físico espiritual, cuya llave de acceso, cuya puerta de acceso es también la espiritual. Es decir, todos los grandes aventureros, yo hablaba hace poco tiempo con Miguel Serrano, que se ha tirado toda su vida, es el único personaje vivo que queda del famoso círculo hermético que configuraban con él Hermann Hesse y Jung. Hablé con él y en el fondo tuve la impresión de ver a una persona en ese sentido fracasada. Él ha buscado estos mundos, estos paraísos de tierras templadas en el polo, ha buscado en la Antártida, ha buscado en el Kailash, ha buscado en los Himalayas, ha buscado en todas partes, pero siempre se ha quedado, él ha tenido la sensación de quedarse siempre en un umbral, porque lo ha buscado desde el punto de vista exterior. Es como es que puede haber una unión, una conexión o una similitud, no sé, entre lo material y lo espiritual. Precisamente ese mundo que yo sostengo ahí, que está aquí debajo, ese mundo precisamente puede estar separado de nosotros porque no hemos llegado espiritualmente al nivel de ellos. Claro. Pero vamos a mirarlo la parte real del asunto. Antes este señor me decía, bueno, es el argumento de siempre ante una cosa nueva, que se sabe ya el interior de la Tierra más o menos, el famoso magma y toda esta historia, ¿no? Bueno, no hemos hablado de eso, pero en fin, no hemos dejado de tener. Los volcanes se forman a 50 kilómetros de profundidad. Más abajo nadie sabe absolutamente lo que hay. Y precisamente yo acabé el libro, lo acabé el año 87, y cuando estaba acabando, yo había puesto punto final. Entonces, hay un apéndice ahí, las últimas hojas, en que reproduzco unos artículos publicados en la prensa en que ahora la ciencia se ha apeado de su burro y después de una serie de experimentos, ahora reconocen que hay anticontinentes y antiocéanos, que debajo hay relieves, hay montañas y hay mares, cosa que hasta ahora no se decía. ¿Se ha hecho unos experimentos con ondas ultrasónicas o qué? No, con flujos de neutrinos. Te vuelvo a preguntar lo mismo, a preguntar lo mismo, porque a mí me interesa muchísimo, todavía no he leído tu libro, espero hacerlo. Si das un paso adelante de lo que estás diciendo, ¿qué cambiaría de nuestra vida hoy? ¿Qué cambiaría? Hombre, sería la revolución total. ¿Por qué? Nosotros hemos descubierto América, hemos llegado a la Luna. Pero imaginemos que hay otro mundo que está aquí, que son nuestros vecinos y que no los conocemos. Claro, precisamente tal vez haya ciertas esferas que no estén interesadas en pero eso. Pero lo que dice la y tradición. Y nos hacen comulgar con todas de morir y nos tapan todo. Porque es evidente, y eso no me lo puede negar nadie, que hay una conspiración de silencio. Entonces, si buscáis en una enciclopedia, el conde de Saint-Germain generalmente no aparece, y si aparece no dice nada. Si buscáis, hablan de ruinas famosas de Sudamérica, ¿no? Bueno, cita algunas, pero hay otras que ni las mencionan. Nadie sabe cómo se pudieron levantar piedras de toneladas y toneladas de peso, ¿no? En una época en que no había grúas, no había nada. Tuvo que haber o gigantes o unos poderes inconcebibles para nosotros. Y eso no es filosofía ni espiritualismo, eso es realidad. ¿Quién ha levantado esas rocas? ¿Con qué? Alguien ha sido. Enseguida empezamos a hablar de los extraterrestres, que es siempre el comodín. Y vuelvo a decir que desde 40 millones de kilómetros no viene nadie a levantar rocas, porque eso es absurdo. Sí, pero lo que los lamas le dijeron a Nicolás Roerich, precisamente,
cuando buscaba Shambhala. Era esto. Tenía que cambiar la mentalidad de hombre moderno para poder encontrar esas ciudades. Eso es a lo que yo me refiero.